Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles en este miércoles 1 de junio de 2016. Bienvenidos a nuestro análisis económico semanal y a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día el gobierno por mandato constitucional debe rendir un informe a la nación para dar cuenta sobre sus logros, metas y tareas que aún siguen pendientes. Y con el propósito de medir los alcances que ha tenido la gestión de la actual administración, me acompañan en nuestro análisis de hoy Douglas Avilés, un político muy destacado en nuestro país. Douglas, qué gusto saludarte, bienvenido al programa. No, gracias a ti por la invitación, Ernesto. Saludos a la audiencia y a los amigos que nos acompañan en el panel. También me acompaña el doctor Rodolfo Garay Pineda, abogado de la República y conocedor de temas de país. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días, pueblo salvadoreño. Me acompaña también Pablo Durán, empresario y presidente de la Corporación de Exportadores del Salvador, Coexport. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto estar en presencia de tu teleaudiencia y es un gusto también compartir con el doctor Avilés y el doctor Garay este tema tan importante. Qué bueno. Será muy importante conocer la visión de cada uno de ustedes frente al análisis que hemos puntualmente planteado al país en este programa. Previo a conocerse, obviamente, el informe que dará el presidente hoy en la Asamblea Legislativa, áreas estratégicas como la economía, seguridad y gobernabilidad han puesto como adelanto logros importantes en esas materias. Por ejemplo, en seguridad, una reducción significativa en los homicidios gracias al acuerdo político entre partidos que dieron surgimiento a las medidas extraordinarias para combatir la delincuencia. En lo económico, el gobierno destaca un importante incremento en las cifras de exportación, aumento en el número de empleos y una buena expectativa para hablar de crecimiento económico anual. En cuanto a la gobernabilidad, este mandato dice abanderar el diálogo y la búsqueda de acuerdos como una estrategia clave en grandes temas de país. Así es que ese es parte del planteamiento que vamos a sostener y por la cual también vamos a ubicar tres preguntas claves que son las que nos van a ayudar a guiar el debate y el análisis esta mañana. La primera dice así, vea usted. ¿Qué factores a favor y en contra ha tenido el gobierno para cumplir un año más de gestión? ¿Cuáles son aquellos factores que han favorecido, que han sido, fieles acompañantes del cumplimiento de sus metas y cuáles no? Así es que esa es la primera pregunta. La segunda dice así, ¿cuál es el estado actual de la gobernabilidad en el país? ¿Por qué razón es importante situar esta pregunta? Bueno, porque sabemos que gran parte del problema que hemos tenido hoy en día es la falta de acuerdo, la falta de consensos y de alguna manera pues merece ser abordado desde esa óptica esta valoración del segundo año de gobierno. Y la tercera pregunta dice así, ¿será capaz la oposición al gobierno de reconocer sus aciertos? Recordemos que también paralelo a la fijación de posturas ya hay instituciones, partidos políticos que están haciendo sus valoraciones. FUSADES, por ejemplo, en algún momento desaprueba la gestión del gobierno, el partido ARENA también, entre otras como la Cámara de Comercio, por cierto que el día de ayer también emitió una conferencia de prensa en la que realmente hizo ver también su desaprobación a la gestión del gobierno. Pero bueno, esa es parte de la pregunta que vamos a también a valorar en esta mesa con nuestros invitados. Recuerde, nuestros sistemas de comunicación están disponibles para que usted a partir de este momento los utilice. Nuestro teléfono acostumbrado, nuestro correo electrónico, búsquenos en Facebook, síganos en Twitter y véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sv. ¿Cómo evalúan, Pablo, ustedes como empresarios estos dos años del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerna? Bueno, mira, en la parte económica yo creo que
se podría considerar que no recibió este nuevo gobierno una situación buena. En primer lugar, estábamos con un decaimiento en materia de exportaciones, había decaído las exportaciones del país. Por otro lado, las finanzas públicas estaban en un desequilibrio total. Había un endeudamiento público tremendo. Las tasas de crecimiento del país eran muy por debajo de lo que crece Centroamérica y América Latina. O sea que en la parte social tenía que enfrentar problemas a nivel de los servicios de salud, a nivel del mejoramiento de la educación, a nivel de la inseguridad que existía en el país. No puede haber una solidez de nuestra economía si hay ciertos factores que no están siendo abordados de manera eficiente. Uno de ellos, ya lo decía, es la parte relativa a la seguridad pública, pero hay otros. La parte relativa a la credibilidad y la certidumbre, que son otros factores que influyen en la parte económica. Lo que más nos alarmó en materia económica fue lo relativo a las exportaciones, que habían sufrido una caída. Sin embargo, yo antes de llegar a esta entrevista leía un reporte del Banco Central de Reserva que decía que en el mes de abril las exportaciones alcanzaron un total de 506.6 millones de dólares y que esto representa de alguna manera un 19% más en relación al mismo mes del año anterior. O sea, un crecimiento. O sea, que hay ahí como una estabilización de las exportaciones, pero lo cierto es que ese es un parámetro, pero hay otros factores que nos indican que, insisto, el talón de Aquiles son las finanzas públicas. ¿Qué otros factores? Bueno, tenemos más de un 60% de endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto. En el sistema educativo, yo creo que es esta idea del presidente, que fue parte de su programa de gobierno cuando fue candidato, de un niño una computadora, mira, a mí me alegra. Yo no puedo negar que eso representa una puerta hacia el conocimiento. Otros dirán, sí, pero las escuelas y la infraestructura, los niños en el suelo con las computadoras, decía un periódico y lo sacaba una foto. Sí, pero por favor, ¿verdad? O sea, también yo creo que hay que darle el mérito de que esta parte esencial en el mundo del conocimiento, en el mundo de las comunicaciones, que es tener acceso a una computadora, es algo positivo. Pero el matiz de ello, en la parte social, es lo relativo al área de salud pública. En mi opinión, a pesar de la fuerte inversión que puede haber en materia de infraestructura para nuevos hospitales y nuevas unidades de salud y mejoramientos en esa área, y probablemente alguna inyección de dinero en la parte relativa a abastecimiento de medicamentos, hoy por hoy en los hospitales públicos, da mucha pena decirlo, pues, pero a pesar de los esfuerzos, sigue habiendo una carestía de muchas medicinas y sigue habiendo bastante carencia en la atención de estos centros primarios. En materia de seguridad, el problema de la violencia y de la delincuencia de maras es un problema no resuelto, que sigue persistente, que sigue afectando y que sigue dañando a la población salvadoreña. La cantidad de homicidios como violencia común también se mantiene en niveles no tolerables, que genera una cascada de efectos que afectan el desarrollo, la economía y la vida nacional por completo. Lo que estamos haciendo con el Ministerio de Economía es tratar de y eso es lo bueno en este año, es importante hacer el diálogo que tenemos con el ministro para efecto de enderezar esta cifra. Pero nosotros tenemos que ser muy sinceros, pues. No, mire, no es que se han alzado las exportaciones un 5%, no. Es que nos hemos recuperado nada más. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Primero, tener confianza entre nosotros. Segundo, tener respeto entre nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que se había perdido, ¿verdad? No había confianza, no había respeto entre el sector público, entre el gobierno y el sector privado, el gobierno con la sociedad civil y con los partidos políticos. Yo creo que lo primero que hay que ganar es confianza. Segundo aspecto, y quizás sea el primero, es determinar, miren, solos no podemos. Ni el gobierno solo puede solucionar los problemas, ni la empresa privada sola puede solucionar los problemas, ni el pueblo puede solucionar los problemas. Tenemos que estar unidos, integrados,
y respetarnos mutuamente. Eso yo creo que es la primera base de enfrentar los problemas y darle solución. Uno esperaría que en las próximas 2 horas, que es probablemente cuando el presidente llegue a dar su informe a la Asamblea Legislativa, ciertamente dé con mayor detalle lo que él considera han sido los buenos resultados de su gestión. Pero lo que uno esperaría que incorporara, por lo menos yo, en un discurso de esta naturaleza es, en la parte económica, por ejemplo, ¿cuál es la contrapartida, cuál es el balance que va a establecer el gobierno frente a posibles nuevos apoyos financieros para salir de la situación en la que se encuentran? Miren, nunca me gusta ser alarmista, pero es cierto que de alguna manera, como están las finanzas públicas, pudimos haber llegado o podemos llegar a lo que se conoce en la jerga económica como un default, que es la imposibilidad de pagar nuestros compromisos. Sí. Ese es el mapa que tenemos en este momento. Sí. Ah, ok. Para eso se está abordando ya la necesidad de emitir 1.300 millones de dólares para convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Muy bien. Pero frente a eso que pueda en algún momento suceder, ¿qué compromisos asume el gobierno? ¿Qué medidas tomará para tratar de estabilizar estas finanzas y que no estemos en la misma situación en unos meses? Nosotros quisiéramos oír del gobierno qué va a hacer para disminuir el gasto público. El déficit fiscal anual promedio en los últimos 3 años es de 900 millones. ¿Qué quiere decir? Que todos los años les van a llegar a pedir 1.200 millones, ¿verdad? O 1.300. El asunto es que esta deuda, esta caja chica que se tiene de corto plazo y después se transforma en largo plazo, se ha venido disminuyendo en su periodo. Antes ocurría cada año y medio. Tenemos que reducir el déficit fiscal. Mecanismos habrá que trabajar con los técnicos, usted la idea como que no sea, pero hay que hablar con los técnicos para que recomienden cuál es el mecanismo eficiente para reducir el déficit. A ver, Douglas, ¿tú qué piensas de eso? Y segundo, ¿cómo? Es lo que diría un gobernante desde una visión de nación. Mire, ahorita en este momento necesito reducir el déficit fiscal e incrementar la productividad. Esos son los dos grandes objetivos. A ver, Douglas, ¿qué le dirías tú? Mira, impuestos, la clase media o llamada clase media no aguanta. Todo va a parar siempre al mismo lado. Y casi siempre cualquier nuevo impuesto que se apruebe, a quien más golpea directamente o quien lo carga más directamente es el sector de las capas medias. Yo creo que ya eso realmente es bastante, mejor dicho, es imposible ya de manejar. Sin duda que un impuesto al patrimonio donde sean cargadas las mayores ganancias podría discutirse. Sin duda que un impuesto predial, que es una discusión antiquísima en relación al tamaño de las propiedades, podría discutirse, pero lo que yo estoy diciendo es, en primer lugar, que a mí la idea de volver a hablar de más impuestos para las capas medias de plano no me gusta. Claro. La segunda tampoco me gusta, ¿verdad? Porque yo creo que, pero si llegara a haber un escenario donde se esté contra la pared, yo por ahí es el único espacio donde veo. Sí, pero déjame redondear esta idea, que no quiero dejar de decir esto. Pero antes de hablar de impuestos, tenemos que hablar de otro conjunto de medidas. De otro conjunto de medidas donde hagamos un esfuerzo, siquiera mínimo, por sanear las finanzas públicas y donde todos hagamos ese esfuerzo, no solo el gobierno central, porque también esa es otra cosa que hay que decir. Es muy simple cada vez que hacemos estos análisis decir el gobierno central. No. Hay un aparato del Estado también. Aquí se trata de que todo ese aparato del Estado, instituciones autónomas, alcaldías, asamblea legislativa, órgano judicial, también se soquen el cincho, ¿verdad? Y también generen políticas de austeridad que de alguna manera inyecten más recursos o más margen de acción a este aparato del Estado en su conjunto y pueda haber mayor disponibilidad, que hoy día es el principal problema. Yo creería que no debemos de hablar de impuestos. Esa sería la posición más importante. No hablemos más de impuestos, hablemos de austeridad, que ese tiene un efecto de más corto plazo. O sea, si tú ahorras, si dejas de gastar, el efecto es inmediato, ¿verdad? En tu economía. ¿Verdad? Eso nos pasa hasta en la economía de nuestro hogar.
Si nosotros empezamos a gastar más de lo que nos ingresa, vamos a entrar en nuestro hogar en problemas económicos. Yo amo mi patria, El Salvador, y yo no puedo desear que le vaya mal al gobierno. Yo quiero que ojalá enderecen el rumbo en algunos temas donde las cosas no se han hecho con la eficiencia debida, se hagan nuevas propuestas para generar un balance en estos temas económicos que son complicados, se fortalezca de manera sostenible en el tiempo el plan de seguridad, se revisen algunas áreas de inversión social con mayor vigor y se potencien y que ojalá den mejores resultados. En la parte política debe crearse un clima de confianza y respeto, ¿verdad? Porque si nosotros estamos sentados dialogando entre el sector público y el privado, pero nos mandan manifestaciones a los edificios de ANEP y atacan a nuestros empleados con llantas en llamas, yo creo que eso no cabe en esta nueva etapa que el profesor Sánchez Serén quiere implementar, que es confianza entre los sectores y respeto. Eso es la primera parte importante. En la parte social, indiscutiblemente, trabajar en la parte de seguridad, en la parte del mejoramiento y calidad de la salud que debe recibir el pueblo salvadoreño y mejorar la calidad de la educación. Que las decisiones de ejercicio del poder político sean técnicas y no de interés político, en donde prevalezca el interés nacional y no el interés político y personal del funcionario que lo ejerce. Segundo, fortalecer la coordinación entre los actores económicos y los actores políticos para lograr con los actores económicos el incremento de la productividad y la coordinación entre los actores políticos para fortalecer el principio democrático que garantice la gobernabilidad necesaria e indispensable para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado en este análisis económico y político a los 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Gracias, Douglas, por haberme acompañado. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias, Rodolfo, también. Gracias, Pablo, gracias, Durán. También para darnos el punto de vista que tiene a manera de pulso general el sector empresarial en el país. Gracias por habernos acompañado, a usted por haber participado. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.